Muy buenas noches, este es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Nuestro invitado de esta noche es el abogado Fernando Andrade Díaz Durán, ex canciller de Guatemala durante el gobierno del general Humberto Mejía Víctores. Al canciller se le atribuye haber sido quien diseñó y ejecutó el plan para el retorno a la democracia. De hecho, se le llama el arquitecto de la nueva democracia guatemalteca. Cuando ese gobierno militar relevó del mando al general Efraín Ríos Montt, también en el poder a raíz de un golpe de Estado en 1982. Entre 1986 y el año 2000, el licenciado Andrade fue embajador de Guatemala en Naciones Unidas y en el Reino Unido. Su carrera política inclinada hacia la socialdemocracia, al socialcristianismo, como un demócrata desde la época universitaria, lo llevó a participar como compañero de fórmula con Álvaro Colom en las elecciones del 2003, en las cuales salió victorioso Óscar Berger. Este abogado, íntimamente vinculado por razones familiares y profesionales a los sectores más conservadores del país, tiene una exitosa carrera matizada intensamente con decisiones progresistas. Por ejemplo, fue el canciller líder en el rechazo del grupo de Contadora a la acción contra la Nicaragua sandinista impulsada por el gobierno norteamericano de Ronald Reagan. Si esto ya es impresionante, quizá lo sea más el detalle histórico de su conducción estratégica en la transición entre los regímenes militares y la democracia guatemalteca, tal y como la conocemos hoy en día. Sin duda, el canciller Andrade es un experto en estrategia nacional. Hoy lo hemos invitado para conversar sobre la perspectiva histórica, el momento que vive Guatemala y colocar temas muy importantes, yo diría que críticos y graves, en contexto de cara al futuro proceso electoral. Bienvenido, canciller. Gracias por aceptar estar en Destino 2011. Gracias, Julio. Canciller, van buenas y van malas noticias en los últimos días en Guatemala. Tenemos un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Defensa, el Pentágono de Estados Unidos, que nutrido de varias fuentes de información, incluido el Departamento de Estado, ya califica a Guatemala de un narcoestado. Habla de que Guatemala, en un 40% de sus instituciones jurídicas, empresariales, económicas, financieras, es un narcoestado, está infiltrada por el narcotráfico. ¿Por qué de un estado de esperanza en el 85 hemos caído en un estado fallido? ¿Cuál es la razón? Yo diría que hay muchas razones para haber llegado a esta situación de crisis. Guatemala evidentemente está pasando por una crisis profunda, que es la crisis de la democracia, de sus instituciones, la crisis de la sociedad misma. Y no sorprende un estudio como el que se ha hecho público en estos últimos días, que preparó un historiador americano de mucho prestigio, graduado en Yale, el señor Hal Brands, sobre Centroamérica, el narcotráfico, México, Colombia y Guatemala en particular. Yo creo que el enfoque que le ha dado es un enfoque realista, es un estudio más que un artículo o un ensayo, es un estudio profundo de nuestra realidad. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? Había mucha esperanza, efectivamente, cuando se dio la apertura democrática en Guatemala, después del conflicto armado interno que cobró miles de víctimas, después de aquellos problemas que se tuvo con la imposición de regímenes a través de procesos electorales manipulados, guiados o tutelados. Era un clamor popular y de todos los sectores de la sociedad guatemalteca una apertura política, una apertura democrática. Se dio en el gobierno militar del general Mejía Víctores y contribuimos un equipo de funcionarios cercanos a él a esa apertura. Se pensó que el ejército, dadas las circunstancias, después de haber prácticamente tenido el mejor de los éxitos en el enfrentamiento armado interno y haber logrado neutralizar a las fuerzas guerrilleras, pues debería abrir de nuevo el aspecto político y devolverle como correspondía a los civiles el gobierno, a través de elecciones democráticas transparentes, sin candidato oficial y sin partido oficial, como se acostumbraba en el pasado. Se tomó esa decisión, una decisión muy importante. Se nombró un Tribunal Supremo Electoral de gente muy honorable, presidida por don Arturo Gerbrüger y otros connotados juristas, y se dejó que el Tribunal Supremo Electoral tuviera iniciativa de ley. Ellos organizaron los comicios, se llamó a una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno evitó, como había ocurrido en anteriores ocasiones, evitó interferir en el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. se lograron grandes consensos dentro de los grupos mayoritarios en la Asamblea Nacional Constituyente. Estaba el MLN, un partido de derecha tradicional, estaba la UCN, un partido de centro, centro-derecha, recién formado y dirigido por Jorge Carpio, en ese entonces dueño de dos medios de comunicación muy importantes, el Gráfico y La Tarde, y también estaba participando con una bancada mayoritaria de la Democracia Cristiana, dirigida por René de León y Vinicio Cerezo Arévalo. La Asamblea terminó su trabajo y emitió una constitución política de Guatemala. El gobierno llamó a elecciones generales a través del Tribunal Supremo Electoral, se celebraron con toda limpieza, no hubo favoritismos para ninguno de los candidatos, a pesar de que tocaron nuestras puertas algunos de los dirigentes de los partidos para solicitar que de alguna manera el gobierno, como había ocurrido antes, diera ciertos apoyos, ya sea económicos o apoyos políticos, y sobre todo que la organización que existía en el interior de la República en alguna forma se involucrara a favor de determinados candidatos. Se les dijo que estaban totalmente equivocados. La apertura era real, genuina, auténtica, y no queríamos caer en los vicios del pasado. Hubo elecciones libres, elegimos a Vinicio Cerezo, y ahí arranca la democracia diseñada y repensada y reformulada por civiles y por militares. Lo demás es historia. Volvemos en el siguiente bloque con una respuesta de fondo del canciller Andrade Díaz Durán sobre qué nos pasó, dónde y cuándo perdimos el norte. Volvemos en un momento.